Este es el video del abusivo polígrafo al que sometieron a Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia, en un sótano al frente de Palacio. Estás viendo Si Te Vende, donde informamos bajo la primicia de ser un medio disruptivo, independiente, alternativo e incluyente. Aquí tú sacas tus propias conclusiones y con total libertad tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video. Por favor hazlo, te queremos leer. De no usar el casillero de los comentarios, nuestro esfuerzo de nada servirá. Esta es la prueba reina de que a la humilde mujer le practicaron este procedimiento sin ser funcionaria del gobierno Petrou. Esto hizo parte de una gran operación en la que se usó todo el poder del Estado para recuperar una plata que se le perdió a la entonces jefe de gabinete. Semana revela en exclusiva, y en video, el polémico y abusivo polígrafo al que fue sometido Marelvis Mesa, la niñera del hijo de Laura Sarabia. Se trata de dos piezas audiovisuales. La primera tiene una duración de 1 hora y 39 minutos, y la segunda de 48 minutos. Todo ocurrió el 30 de enero de 2023. Marelvis Mesa llegó sin abogado y fue trasladada al sótano de un edificio ubicado al frente de la Casa de Nariño. La controversial prueba fue practicada por uniformados de la policía adscritos a la Presidencia de la República. El primer video marca las 2:17 p.m. Luego del polígrafo, se desató una operación con toda la fuerza del Estado para recuperar una suma de dinero que se le perdió a Sarabia, en ese momento jefe de gabinete del gobierno Petrou, y sobre la cual no hay claridad. Inicialmente, ella dijo que se trataba de $4,000, pero en una versión a la fiscalía sostuvo que eran $7,000. Según denunció la propia Marelvis Mesa, mientras le practicaron la prueba, le quitaron su teléfono celular, que fue llevado al misterioso piso 13 de un edificio de la DIAN, cerca a la Casa de Nariño. Allí le hicieron una copia espejo al dispositivo. El polígrafo fue aplicado por el subintendente John Alexander Sacristán, de la policía. Me sentí secuestrada, la niñera del hijo de Laura Sarabia denuncia que, tras la pérdida de un maletín con plata de la funcionaria, vivió una pesadilla en un sótano frente a la Casa de Nariño. Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir. Me hicieron el polígrafo y me dijeron, usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted. Este es el testimonio de Marelvis Mesa, la niñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de gabinete del gobierno Petrou, al recordar lo que le habría sucedido el pasado lunes 30 de enero, minutos antes de las 2 de la tarde, cuando relata que la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla a un polígrafo. Concretamente, al edificio Galán, adscrito a la presidencia. Dicho suceso habría ocurrido luego de la pérdida de un dinero en efectivo que estaba en un maletín en la casa de la alta funcionaria, en Bogotá. Según la niñera, fue Sarabia quien le advirtió que debía someterse al polígrafo. Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía, les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir, relata la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país. Ese día, Harold Rondón, un conductor de la Unidad Nacional de Protección, UNP, al servicio de Sarabia, fue a buscar a Mesa a su casa. Semana tiene en su poder 5 audios que él le envió a la mujer cuando estaba esperándola afuera de su lugar de residencia. Hola, Mari, ¿cómo me le va? Estoy ya aquí afuerita, le dice. Luego, ante la demora, le insiste, hola, Mari, te estoy esperando. Por último, le advierte, chúsele, chúsele a eso, porque toca estar allá antesito de las 2. Mesa se subió al vehículo hacia la 1 de la tarde y fue conducida al Palacio Presidencial. Allí ocurrió otro hecho relevante, ya que no ingresó por las puertas oficiales de acceso. No pasó por los controles ni el detector de metales y tampoco hubo un registro.
Nadie le pidió la cédula ni le dieron escarapela o contraseña, como es habitual. Es decir, no quedó una sola huella en el sistema de visitantes. Acompañada de reporteros de semana, Mesa regresó a las inmediaciones de la Casa de Nariño el jueves y le mostró al equipo periodístico cómo y por dónde la ingresaron. Por aquí fue, y señala el edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño. Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo. Según cuenta la niñera del hijo de Laura Sarabia, fue recibida por la teniente Luna, como recuerda que se llama la mujer de la policía que luego la entregó a dos hombres vestidos de civil, quienes se encargaron del procedimiento junto con otro que estaba esperándolos en la sala de poligrafía. Este medio conoció los mensajes de voz que le envió Luna a Marelvis, recordándole su cita en Palacio. ¿Me puede regalar su nombre completo, por favor, y su número de cédula para que no le pongan problema en el ingreso acá en Presidencia?, le dice Luna. Eran tres hombres, no sé ni sus nombres ni sus apellidos. Pero, si los veo, sé quiénes son. Eran altos, robustos, uno moreno y uno más o menos trigueño, recordó Mesa, quien agregó que estuvo durante casi 4 horas y media en el sótano, donde la sometieron al polígrafo. Allí, relata, tuvo mucho miedo. Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué hora salía. No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá. Lo que más la atemorizó fue la insistencia de los hombres que le practicaron el polígrafo y que le dijeron, según ella, que esa noche no llegaría a su casa. Además, asegura que la incomunicaron. Me quitaron el teléfono. Me decían, usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel. Además, la habrían amenazado con allanar su casa y la de sus familiares. Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían, ¿a usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá? Me preguntaron, ¿dónde está su mamá? Les dije, la dejé en el apartamento. Me respondieron, no, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí. Perturbada tras la prueba del polígrafo, que le practicaron en 3 ocasiones, según ella, y después de las supuestas presiones de los tres hombres, a Marelvis le devolvieron su teléfono celular y la entregaron de nuevo a la oficial de la policía que la recibió. Cuando salió, habría esperado a las afueras de Palacio a que la recogiera otro conductor del gobierno. Desde allí, a las 6:29 pm, le escribió a su hermano Dairo, «Mi niño, estoy en el polígrafo, me están culpando de un dinero que se perdió». Él le respondió, «Todo bien, mi hermanita». Ella continuó, «Soy inocente, manito, estoy acá esperando». Él trató de calmarla, «Usted tiene su corazón y su conciencia limpia, no te preocupes, Yammer, su otro hermano, y yo estamos pendientes, si tienen pruebas que las demuestren en la fiscalía». A las 6:32 pm, Marelvis le insistió a su hermano, «No he cogido nada». Él le dijo, «Nosotros te conocemos». La mujer le advirtió, me van a llevar al apartamento a revisar. Él le dijo, que vayan pa' que vean. Luego, sobre las 6:35 pm, ella le contó a su hermano, me tenían el teléfono, por eso no te había llamado, tú sabes que yo evito al máximo los problemas y vea. Su hermano le pidió que les explicara a quienes la tenían que su mamá estaba muy enferma. Ella le aseguró que ya les había informado de ello. A las 7:19 pm, Marelvis le contó a Dairo, yo estoy sin almuerzo, así le paga el diablo a quien bien le sirve, tanto que les ayudé en la campaña, trasnocho, atendiendo un montón de gente, y ni las gracias. Él le respondió, así es la vida. Minutos después, a las 7:24 pm, la niñera aseguró, yo les dije, solo sé trabajar, acá está lloviendo, con mucho frío. Luego,
le envió un video a su hermano, de apenas 3 segundos, en el que se ve la casa de Nariño y la ubicación exacta en donde estaba esa noche. A las 7:33 p.m., su hermano le preguntó, ¿a dónde te llevaron? Ella le dijo de inmediato, a Palacio, acá estoy afuera escampando. Su hermano le contestó, imagínate, con alguien más. Ella le dijo, sola, acá esperando. Hacia las 9:08 p.m. de esa noche, ella volvió a comunicarse con Dairo. Me está llevando el conductor de la secretaria de Laura, voy sola con él, no me han dicho nada. Eran las 10 p.m. y Marelvis, por fin, regresó a su casa. El día anterior, cuando la niñera celebraba su cumpleaños 51, empezó toda esta historia. Ese domingo recibió una comunicación de Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia. Él le pidió que regresara de urgencia al apartamento. Ella, de inmediato, cumplió la orden del esposo de su jefa y, poco tiempo después, llegó al que era en ese momento su lugar de trabajo, la vivienda de la jefa de gabinete del gobierno Petro. Según sus palabras, al llegar, se enteró de que alguien había robado el dinero en efectivo que estaba en el maletín mediano, de color negro, que 2 días antes una mujer policía que trabaja con Sarabia le entregó en sus manos. Cuando llegué, estaba la Sijín, la policía. Me tomaron huellas, me preguntaron. Andrés les dijo que me dejaran hablar con él un momento. Entonces, él me dijo, Mari, se perdió una gran suma de dinero, dime si tú la cogiste y yo paro la demanda que se está haciendo y no pasa nada. Ya después no puedo hacer nada por ti, le dijo la mujer a Semana. La respuesta de Marelvis fue inmediata. Yo le dije a él que no había cogido nada. Entonces, me mandan para el primer piso del edificio para hacerme la indagatoria por escrito preguntándome qué había pasado, cómo era la maleta, quién entró. Todo eso fue el viernes, 27 de enero, cuando la teniente llevó la maleta, no me sé el nombre de ella, yo estaba con el niño cargado. Le dije, ponga la maleta allí, y ella la puso en el mueble. Yo salí a descansar el sábado, como a las 5 p.m. Aunque la primera denuncia de Laura Sarabia en la fiscalía habla de un poco más de 30 millones de pesos perdidos, la versión de la niñera de su hijo menciona una cantidad superior, el policía me saca al pasillo y me dice, es que aquí no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de 150 millones de pesos que usted se robó. Diga dónde los tiene. Ese domingo, Sarabia estuvo presente en el apartamento, según Marelvis. Sobre los movimientos de dinero de la jefa de gabinete del gobierno Petro, la mujer sostuvo, cuando ella llegaba, iba directo a su cuarto. Lo único que se escuchaba era que sonaba la caja fuerte cuando se le ponía la clave. Sonaba tiki, tiki, tiki. Ella desarmaba la maleta cuando llegaba de viaje o la mamá. Nunca le desarmé ni le hice la maleta, nunca le tocaba nada, señaló Marelvis, quien aseguró que, después de la pérdida del dinero, ella y su familia afrontaron otros episodios que la preocuparon. Según ella, desde la noche del 30 de enero, cuando salió del edificio ubicado al frente de la Casa de Nariño, y que pertenece al gobierno, la han venido vigilando. Al día siguiente veía carros desde la ventana de mi apartamento. Veía carros todo el día, parqueados ahí. Sentía como si me estuvieran persiguiendo, contó la niñera del hijo de Sarabia. Nunca me dieron los resultados del polígrafo, agregó. Ella enfatizó que quien maneja supuestamente el dinero en la casa de Laura Sarabia es su esposo, Andrés, como 2 veces le presté mi tarjeta del éxito y fui a hacer las compras como a las 11 o 12 de la noche, cuando ya el bebé estaba dormido y compraba lo que faltaba. Yo le pasaba la factura y él me pagaba en efectivo. Yammer, su otro hermano, también habría vivido un episodio delicado de hostigamiento. Mi hermano tiene un carro que trabaja en Uber y se le presentaron unos hombres y le dijeron, ¿dónde está el botín? ¿Dónde está la plata? Lo maltrataron verbalmente. Le dijeron que éramos unos ladrones, que les diera 2 millones de pesos. Dinos algo, le dijeron. Y quisieron como llevárselo. Mi hermano, como es de mal genio y es serio, les dijo, no tengo nada, si quieren revisen el carro, no tengo nada. No tengo que robar nada, contó Marelvis. Ella afirmó que, una semana después de haber ido a esa cita, tuvo igualmente otro incidente.
fue abordada por un grupo de policías justo cuando esperaba un bus con sus hermanos, una amiga y un menor en la terminal de transporte de Bogotá para enviar a su mamá a El Coupi, César. Los uniformados la habrían llevado a un puesto de la policía ubicado allí mismo para requisarlos a todos. Nos abren todas las maletas, nos revisan cosa por cosa, nos dijeron que llevábamos ahí. Empezaron a buscar, no sé qué buscaban, porque, la verdad, no encontraron nada. Las mujeres policías nos revisaron el cuerpo y todo. Nos requisaron a todos. A mi mamá, a mi persona, a mis hermanos, a una amiga y a mi sobrinito. Yo dije, pensarán que estoy mandando a mi mamá con la plata en la maleta o no sé, pero no encontraron nada. No teníamos nada que esconder, narró Marelvis. La niñera indicó que fue citada en una oportunidad a la SIJIN, en la carrera 15N grado 6 a 20, seccional de investigación criminal, en el centro de Bogotá, el 20 de abril a las 7:30 de la mañana. Allí, de nuevo, le hicieron preguntas, le tomaron una declaración y la conectaron, por videollamada, con un abogado de oficio, de nombre Harvey, a quien ni siquiera pudo contarle el episodio del polígrafo porque él tenía otras obligaciones pendientes. Finalmente, Marelvis le compartió a Semana el mensaje con el que fue despedida por Laura Sarabia. Mari, quería saber cómo estabas y decirte lo siguiente, la verdad, hemos hablado bastante con Andrés sobre tu situación. Estamos preocupados porque al parecer la investigación va para largo y si tú no tienes nada que ver con lo que pasó, pues lo más injusto sería afectarte y pedirte que nos esperes. Al final, concluimos con Andrés que lo mejor es liquidarte y pagarte lo que te debíamos para que también puedas buscar trabajo. Lo sentimos mucho, Mari, porque sabes que te tenemos aprecio, pero, por favor, entiéndenos que sin saber qué fue lo que pasó no podríamos estar tranquilos. Y, como te decía, tampoco queremos ser injustos contigo. Hoy Marelvis tiene temor. Siento que me persiguen, que tengo el teléfono chuzado, estoy en mi casa y siento que están ahí. Siempre está un carro todo el día parqueado. Luego de denunciar lo que vivió, en entrevista exclusiva con Semana, Marelvis le pidió a la fiscalía que investigue. Quiero que se sepa la verdad de lo que ha pasado. Yo soy Rafael Sosa, tu servidor y especial amigo. Y junto contigo estamos haciendo una comunidad cada vez más proactiva que se fortalece gracias a tus valiosísimas aportaciones. Por favor, suscríbete si aún no lo estás. Activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar este contenido.